¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Vamos a ver, estamos en directo ya, llevamos aquí 2 minutillos. Estoy peleándome, sinceramente, me estoy peleando hoy con la puta Play 4, tío. Llevo aquí casi 20 minutos perdidos de mi puto tiempo. Podría haber hecho el directo antes de tiempo, pero no me ha dejado. Básicamente porque no le sale de las pelotas a mi querido... Pues no sé si es la Play 4 o no tengo ni puta idea de qué puede estar pasando por el hecho de que no escuche el sonido del juego, la verdad. Así que no sé qué pasa, tío, no tengo ni zorra idea, sinceramente. Vamos a compartir el directo de que estamos aquí jugando en directo, básicamente. Un saludo, muchísimas gracias a Soy Diosito por seguirme. Bienvenido al directo, bienvenido compañero. Acabamos de empezar, estamos frío, ¿no? Lo siguiente, pero muchísimas gracias por ser nuevo seguidor en el canal. Eres un crack, figura mastodonte número uno. Vale, vamos a poner aquí el Twitch. Ya estamos en directo. Ahí estamos en directo. Ahí estamos, let's go, bitch. Let's go, hola, ¿vas a jugar multi? Sí, por supuestísimo que vamos a jugar a multijugador. Obviamente es lo que vamos a jugar. A tope, vale, ya estoy escuchando el juego, así que de puta madre, sí lo vamos a dejar. Vamos a quitar esto ya, que me veáis, por favor. Vamos a ver, a tope, venga. Vale, ahora sí lo escucho. Y como así lo escucho, Pacín se va a quedar. Mira, tengo puesto hasta la linterna del esto para hacer una cosilla, pero al final no me ha hecho falta. Perfecto. En Play no busca. ¿Cómo que no busca? No me jodas. Si es que yo como un gilipollas y no busca. ¿De verdad no busca partida? Tiene que buscar partida, ¿no? Vamos, sería totalmente... sería un streaming totalmente fake. La verdad. Por cierto, eres el seguidor 679. Ojo, que no busca. Maruán, ¿qué tal? Le di a buscar duelo por equipo y no busca, llevo mucho tiempo. Buenas, sinvergüenza, ¿qué tal, Santiago? Maruán, bienvenidos. Tío, de verdad no busca, en serio. Vamos a esperar un poquito a ver si busca o no. ¿Y has probado todo? Sí, busca. Bueno, algunos me decís que sí, otros que no. ¿Qué armas tengo aquí? Y lo llegué a haber sabido y no hago directo de esto, ¿sabes? ¡Ah, mira, sí me busca! ¡Ay, que va a buscar partida, papi! Vamos a silenciarlo. Y a silenciarlo. Perfecto. ¡Let's go! ¡Me ha buscado! Chicos, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis toditos todos? Bueno, el Marty ya me ha mandado petición de amistad, que no sé quién eres, pero bueno. Hostia, puedo jugar contigo, que a mí no me busca. Búho, ¿sabes que este año el Sevilla le va a ganar todos los partidos al Barça, no? Hombre, pues estaría bastante bien, ¿eh? No te voy a engañar, Santiago. No te voy a engañar, oye. No te voy a engañar. Vale, vamos a poner aquí en... ¿Cómo puedo poner mi insignia de clan aquí? No me acuerdo. Mercado negro, ¿no? Que era una clase, tampoco. Aquí, coño. Insignia de clan. Twitch. Voy a poner. Vale, pues no puedo ponerlo. Vale, bueno, lo dicho, chicos. Por cierto, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal gratuitamente. Que, por cierto, somos 7 suscriptores, que alguien se ha suscrito y no me ha saltado en pantalla. O sea, se ha suscrito fuera de línea, ¿vale? No estaba yo en directo, así que muchas gracias a esa personita por suscribirse, la verdad. Acabo de poner, por cierto, un tweet, ¿vale? Si le dais un RT a ese tweet que acabo de poner, la verdad que se agradecería muchísimo, muchísimo, porque es mucho más apoyo, ¿vale? Entonces puedo jugar contigo. No suelo agregar a gente, soy Diosito, ¿vale? No suelo agregar a gente en mi cuenta principal. Lo que voy a hacer es, si que te agrego y luego te voy a borrar, ¿vale? Porque solamente agrego a la gente que se hace suscriptor del canal, ¿vale? No es por nada, no es por el dinero, sino simplemente porque... Ya me pasó una vez hace muchísimo tiempo que empecé a agregar a gente y la Play me petaba. Me petaba, literalmente. Vale, hace mucho tiempo que no juego a este juego, ¿eh? Estoy escuchando gente a mi izquierda.
Estaría bien un nuke. Hola. Erradicado, dice. Erradicado no, eliminado del mapa. Madre mía. Me tengo que hacer al juego, tío, porque... Me tengo que hacer al juego. Bueno, 4 en cada partido. No, no, yo creo que 5. Era guardar el comentario. A ver, que no me parece mal que gane el Sevilla al Barça, ¿sabes? Yo por mí que le ganase todos los partidos. Vale, me tengo que... Black Ops 3 en PS4, ¿no? Correcto. Hay otro ahí, ¿eh? Joder. Me sirve sin problema. Yo también estoy eliminado gente, así que si tú después mejor. Pero bueno, muchas gracias por seguirme en el channel, ¿eh? Espero que te vea muchas veces por aquí. Estoy súper frío. Aparte de que estoy frío... Bueno, pues nada, tío. No mató a nadie, tío. ¿Qué pasa? Vale, lo ha matado. Venga, me tengo que matar a alguien que no ha matado todavía a nadie. La cuda no me falla nunca, tío. ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! ¿Tú crees que el Barça se levanta de esta? Sí, hombre, claro. El Barça lo que está haciendo... Es simplemente a futuro, tío. No te preocupes. Tú no te preocupes por el Barça, que el Barça va a ser su trabajo. Y esta... ¡Hala! Me pega a mí el escopetazo, tío. De verdad, el Barça lo que está haciendo ahora mismo, este año, no va a poder hacer nada, ¿vale? Si gana algo, un canto en los dientes os podéis dar. ¿Pero qué está haciendo? Es que simplemente el Barça, aparte de la deuda que tiene... Joder, tío, me cago en la puta. Aparte de la deuda que tiene, está tirando a futuro, ¿vale? Está sacando chavales jóvenes. Me cago en la puta, tío. Está sacando chavales jóvenes, el cual van a tener un futuro por delante bastante brillante. Y bueno, pues eso obviamente hay que sacarlo... Me están pegando una paliza. 5-9 que voy, ¿eh? Bueno, tampoco... Me esperaba que iba peor. Este mapa no me... Que me guste mucho. Tío, ¿me las llevo yo todas o qué? Me cago en mis muertos. El Gabi ese me necesita mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Tenéis jugadores muy buenos, la verdad. Venga ya, hombre. Me quedo sin munición. Me cago en la puta. Tengo que calentar, chavales, que estoy súper frío, tío. Me he pegado 20 putos minutos. 20 putos minutos configurando una cosa porque no me daba sonido, ¿sabes? La consola. Bueno, pues nada. Aquí la peña me mata muy rápido. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Oh, por cierto, chavales, tengo TikTok. Si queréis seguirme en TikTok, subo cositas de videojuegos en mi canal. ¿Te imaginas que me llega a matar? ¿Vos? ¡No! ¡Me cago en tu muerto, tío! No, hombre, no, no me jodas. Coño. La madre del diablo. ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿What? ¡Es hacker! ¡Un hacker! ¡Un hacker, tío! En Black Ops 3, chaval. Un puto hacker, tío, de verdad. Por una partida que encuentro y hay un puto hacker. Anda, cojones. Un maldito hacker, tío. Pronto nos veremos a Búho haciendo algún trade, bailando, etcétera. ¿Te imaginas? Encima Pedri ha renovado hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones. ¿1.000 millones?
Te acabo de enviar. Vale, ok, Zoidito. Ahora te acepto, ¿vale? No te preocupes. Vamos, vamos. Maldito hacker. Bueno, no pasa nada. Un toca pelota más y ya está. Está ahí, tío. Pero lo curioso... Lo curioso es que al hacker lo han matado. Yo no sé cómo coño lo han matado. Supongo que antes no tenía puesta la invisibilidad y ahora sí. Va, va a terminar. Termina la partida. Sí, sí, es verdad, exactamente. Es una cláusula de esas de anti-jeque de eso. Sí, sí, tienes razón, ¿eh? Lleva hack de hacendado. Madre mía, tío, en serio. Vamos, no creo que valga mucho la pena el tema de... De botarlo para que use trampas y todas esas cosas. No pasa nada. Pues 15-22, tampoco ha sido la misma partida, pero bueno. Mándame Soli, mándamela tú, Maruán, tío. Pero bueno, me tienes que prometer lo que me prometiste. Porque todavía no lo he visto. ¿Qué te pareció ese chaval cómo jugó con la selección española el Gavi? No he visto nada, tío. Desde que me he mudado a mi casa nueva con mi novia, no he visto nada de fútbol. No he visto ni la selección. No he visto nada de nada de nada. No sé si ese Gavi es bueno o no es malo. Es que no tengo ni idea. Sé quién es porque lo he visto por Twitter y han hablado muy bien de él. Pero por lo demás... Ni zorra idea, tío. No sé quién es, de verdad. No sé quién es. Vamos a aceptar a este hombre. Vamos a aceptar a este hombre. Hostia, ¿cómo? ¿Quién eres, tío? Este hombre, ¿no? Raúl, ¿no? Supongo. Aquí estás, ¿eh, compañero? Hasta que no me llegue lo que tú me prometiste. Vale. Pues ya está. Este se ha ido, ¿no? El puto hacker este se ha ido los cojones, ¿no? Sí, menos mal. Vale, Fringer... Fringer, obviamente. No me gusta. Vale, voy a poner aquí yo mi tarjeta de visita a... Twitch. Que creo que no se puede. YouTube, sí. Jaja. Pero no se ha puesto. Ah, se ha puesto ahora, perfecto. No me aparece para unirme, ¿no? Por cierto, por fin me ha llegado al PS5 que pedí hace meses. ¿Ahora te ha llegado, tío? Hostias, qué LOL, ¿no? Qué LOLazo. Pues... ¿Cuánto ha tardado, tío, en...? ¿Cuánto ha tardado en mandártela, tío? ¿Dos o tres meses? Bueno, es verdad que había... Tema de Play 5 había... Era complicado por el tema de... De que había muy pocas, ¿no? Algo de eso. Leí hace tiempo. O sea, que no había suficientes stocks o cosas de esas, ¿no? Sí, sí, es un escándalo. No había disponible, efectivamente. Efectivamente. No me aparece para unirme, me da error. ¿Que te da error, tío? Pues no sé. Ahora después si quieres te... No me invites, compañero. Ahora te invito yo, ¿vale? Cuando termine esta partida. Bueno, si es que empieza la partida. Y la costre va súper mal, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? La costre, ¿qué te pasa, tío? ¿Quieres que hablemos? No, no me va a dejar jugar. Bueno, ahí se queda. ¿Te enteraste del atraco que nos hizo Francia? No, tampoco. ¿Otra vez duelo por equipo? Ahí se queda, ¿no? No, tampoco, tío. No he visto... Ah, bueno, me lo dijeron en el trabajo. Básicamente me dijeron que no nos pitaron un penalti, puede ser. O algo de eso. No sé, no estoy muy enterado. Es que no, desde que estoy viviendo aquí no veo fútbol, no veo la tele. No es porque no tenga, sino porque no está conectado el cable de antena y tengo que conectarla y todo ese rollo. Pero es que me da una pereza porque... El tiempo que tengo es para comer y ceno con mi novia. Y aparte, bueno, la cuestión es que hemos empezado a ver Perdidos, ¿vale? Sí, en 2021, octubre de 2021,
Estoy viendo perdidos, ¿vale? No me echéis cosas en cara ni nada de eso. Pero sí. Perdidos. Perdiditos estoy yo, macho. Vale. Sí, sí, tío. Es que no sé, lo vi el otro día, digo, oye, ¿y si veo perdidos con mi novia? Y me dijo que sí, que no había problema. Digo, pues vamos a verla. Nunca la he visto, así que... Nunca he visto perdidos. ¿Va el sonido bugueado o...? Ojo, imaginación mía. Está ahí el gilipollas. Me voy. Me voy. De momento he visto el primer capítulo. Y bueno, tampoco es que vea... A ver, obviamente es el primer capítulo. No le pida más... No, mierda, tío. ¿Qué es Perdidos? Perdidos es una serie. Bueno, se llama Lost en inglés. Es una serie de 2002, por ahí. ¿Sabes? Una locura de tiempo. Esa serie. Y es súper, súper famosa. Vamos. Vamos, me extraña que no sepas cuál es esa serie, la verdad. La escopeta, tío, de verdad. ¿Qué tal, Kike? Hola, bro. Estoy cenando. Que aproveche, Kike, obviamente. Que aproveches a tope. Que aproveche y que por el culo lo eches. Aseguramos kills. Y no sube. No preguntéis cómo, pero lo he hecho, la doble kills. Double kill. ¿Qué? ¿What? Hijo de puta. Yo estoy viendo una serie que se llama... ¿Que se llama qué? Sí. ¿Está chula o qué? No lo he visto. ¿Jugarás Vanguard? Hoy no. Otro día sí. Es nueva y de momento solo tiene 8 capítulos. Ah, bien, bien. Interesante. Otra vez con la escopeta de los cojones, tío. ¿Pero qué le pasa a la peña hoy, tío, con las escopetitas? Me asuste, güey. Tiene que haber gente. Mira, mira, mira. 3, 2. Hay otro. No, mierda. Vanguard, he entendido Warzone, perdón por mi retraso. Sobre Vanguard, he hecho hoy el vídeo de la opinión. Lo tendréis mañana seguramente. No, el sábado, perdón. El sábado. Dura un poquito el vídeo, pero merecerá la pena. ¿Te la han matado o qué? Sí. Vale. Vienen por allí, creo, efectivamente. Me pillan siempre por la espalda, yo no lo entiendo. Te lo recomiendo, vas de un virus que deja de resumir a los ciegos y nacen dos niños que pueden ver. Joder. Bueno, se... ¿Está en dónde, tío? Yo es que no tengo Netflix, tío. Oye, noto el juego súper lento, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo lo he escuchado, eh? Por la espalda, tío. Dante repartiendo hostias. Y tiene esto un retroceso de la polla, ¿eh? En serio.
Vaya puto retroceso bestial. Tiene... Es increíble, ¿eh? Es increíble el retroceso de mierda que tiene esta mierda. Tira la piña para allá. A ver cómo rueda la piña. Con la espalda otra vez. El protagonista es el actor que hace de Aquaman. No he visto Aquaman, tío. Tengo también como objetivo ver las pelis de Marvel. Ya he visto... ¿cómo se llama esta peli? Hola. A los dos, papi. Un momentito. Ya he visto Iron Man 1. Guapísima, tío. Me ha encantado. Me ha encantado Iron Man, tío. ¿Dónde está? Ah, claro. Venga, vení por aquí otra vez. Ah, pues muy bien. Por la espalda y no lo he escuchado. Me congratula mucho eso. Y vamos a ganar la partida, ¿no? Tiro al plato. ¡Jaja! Y no muere, tío. ¿Habéis visto que le he dado al nota y no ha muerto relativamente de verdad? Bueno, pues otro día será. ¿Está ya, coño? Y como esponja aquí la gente, tío, tanto, ¿eh? ¿Está vivo? Ah, está muerto, ¿no? Pensaba que estaba vivo todavía, digo. Me sudan las manos, tío. Vale. No. ¡Ay, puta mierda! Ya estoy en casa, bebé. Sí, te he escuchado, cariño. Entra. ¡Uy! Me hago la última. 30-16. ¡Sí! Un momentito, voy a darle un beso a mi novia. Dame un segundo, chavales. Soy todo metálico. Entero. Estoy aquí jugando todavía. Vale, buah, la saga completa de Iron Man me flipa. ¿Tú has visto en la que sale de la cueva, no? No, por favor, no me cuentes nada, Guard of Duty. Por favor, no me cuentes nada. Vale, no me cuentes nada de Iron Man ni nada de la saga de Marvel, porque quiero verlas todas, ¿vale? He visto solamente Iron Man 1, tengo que verlas todas, todas, todas. Vale, por favor, te lo suplico. Vale, vale, vamos a salir, ¿no? No, si me refiero a la primera peli. Ah, la primera peli. Ah, sí, cuando se crea el traje, ese metálico, ese que es malísimo, ¿no? Sí, 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 es así, vale, vale, vale. Por favor. Por favor. Oh, conexión perdida. Pues muy bien. Vale, vamos a invitar a este hombre. ¿Dónde estás? ¿No estás, compañero? Este es, ¿no? ¿Este era? No. Pues no me sales, tío. No, sí, por favor.
Pues mi esto está abierta. Oye, ¿por qué no me sales como amigo? No entiendo. Estoy conectado, ¿no? Sí. No sé. Vamos a buscar partida. Sí, los servidores de Black Ops 3 están hechos polvos, tío. Yo no sé. Bueno, supongo que habrá muy, muy poca gente jugando a Black Ops 3 actualmente ahora. Actualmente ahora, ¿sabes? Esa frase de verdad. Búho 2021. Actualmente ahora. Me encanta. Dios mío. Qué puta locura, tío. Si es que tengo un retraso mental. Si es que tengo un retraso mental. Yo tengo un retraso mental que nadie lo sabe. Que yo. Yo se lo cuento a alguien, digo. Actualmente ahora. La polla yo. Queda super nice. Pam para pa 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 pa. No encuentra, le cuesta encontrar partidas, al juego. Le cuesta. Tiro, 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 tiro. Alerta spoiler, ojo. Mentira, solo quería ver si funcionaba. Qué hijo de puta. Qué cabrón. Qué huevón. Bueno. Se caerá otra vez la partida, tío. No me jodas. Es que como que siempre busca la misma partida, ¿sabes? Dominio busca. Dominio me ha encontrado una polla. Un carajo bien grande. Va a encontrar. Si no, ya veréis. ¿Puedo jugar contigo? Es que mis padres están trabajando. Compañero, hiciste una promesa, ¿eh? Que conste. Pi, 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 pi. No encuentra nada, ¿eh? Es una tremenda basofia, tío. A ver si esto lo busca. ¿Esto qué es? Back in Black, demolición. Esto busca. Vamos a ver si busca esto. Pero tío, es increíble, ¿eh? Partida, irá. Partida, buscando partidas. 50 o 0. O sea, que ¿cuánta gente hay jugando en Black Ops 3 ahora mismo en PlayStation 4? Seguramente que hay más gente jugando en PlayStation 3 que en la 4, tío. Segurísimo. Segurísimo. No, no pone la gente que hay jugando, ¿no? Ay, qué pena. Me encantaría saber la gente que hay jugando actualmente en este juego. Eso no lo ponía. Eso lo ponían antes en todos los Call of Duty. Por ejemplo, en Black Ops 2 lo ponían. En Black Ops 1 también lo ponían, tío. Me encantaba el número de jugadores que había. Y que el mapita ese se alumbrase por la hora en la que estaba el país. Estaba guay. Oye, macho, está eso peor que el Black Ops 3 de PS3. Sí, literalmente, ¿eh? En PS3 te busca del tirón.
Pues aquí te busca un carajo bien grande. Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver si busca un poquito. Vamos, el título del vídeo va a ser Black Ops 3 en Play 4 está destrozado. Mira, ya me he encontrado, mira. responde. ¿Qué es que te responda a eso? Que están trabajando tus padres. ¿Qué te tengo que agregar y después te borro? Pero no has cumplido tu promesa. Es que no puede ser. Soy hasta buena gente. Ahora te agrego. Te voy a agregar. Y mientras que empieza la partida te voy a aceptar, anda. Si estás buena persona y todo. Si es que de verdad. Tengo el cielo ganado, ¿eh? Venga, ya está. Let's go. Pues así tengo que estar hablando todo el rato para que me encuentre partida. Me cago en su puta madre. La peña, tío. Duelo por equipos. Vamos a silenciar aquí al personal. Luis Pro 777 tenemos, ¿eh? Ahora es cuando dice, soy bueno, pero ahora me debe 5 euros más. ¿Te imaginas? No, yo... Si me lo quiere... Yo lo digo, si me quiere... Si quiere suscribir... Voy a bajar un poquito el volumen. Si se quiere suscribir, que se suscriba. Si no se quiere suscribir, pues nada. Yo lo hago, hombre, porque... A mí me ayuda mucho. Pero bueno, si no os queréis suscribir, no os queréis gastaros la... ¿Y el hombre este, tío? ¿Se ha ido? Qué buena, ¿no? Lo dicho, que si no se quiere suscribir y tal, pues no pasa auténticamente nada. No me voy a enfadar con nadie ni nada de eso. Yo con que estéis conmigo aquí viéndome en directo, soy el tío más feliz del mundo. ¿Habéis visto el respawn? Ese respawn... Que me lo digan a mí, por favor. Otro más, qué hijo de puta. Mecánico abatido. Mecánico porque estaba al lado de un coche. Qué campero, tío, el nota. Tengo 4 barras, pero no va la conexión. Y me mata, tío. Es que es un hijo de puta. Es que te cagas, tío, en serio. Me cago en Dios. Porque eso. Porque por soldado pueden ir unas 15 personas. Bujo es el mejor. Gracias, gracias, Maruán. Tío, ¿de verdad está el nota campeando? En serio ahí. Me está campeando en la. Otra mierda de esa, tío. Me cago en su puta madre. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, el hijo de gran puta ese! Esto campero de mierda. Tengo que bajar el volumen del juego, tío. Lo tengo demasiado alto.
Tengo... Ahí está. Buah. Lo tengo súper alto, macho. Me voy a quedar sordo. Ah, que el de eso es enemigo. Parte el avión, anda. Se han sacado las bolas esas, tío. El Guille ese se ha sacado las bolas. Creo que ese tío se ha sacado las bolas campeando, que lo sepáis. Se ha sacado las bolas campeando. Porque... Sí, porque sí. Porque es un hijo de puta. Se ha sacado la colmena esa, asquerosa. Y se ha puesto en nota a campear de una manera súper cerda. Me matan por la espalda. Con la escopetilla, tío. Me han cogido de la mano los hijos de puta estos. Impacto, chaval. Impacto. ¡Hombre! ¿Qué dice el tío? ¿Cómo está mi vida? Oye, eso es una cosa súper asquerosa, ¿eh? La colmena esa de los cojones. Ay, qué pena. La gente que juega así da asco, macho. Joder, que sí da asco. Si es que los notas no se mueven de ahí. No te vas a morir, cabrón. UAV listo para despliegue. Ahí está el compi. Campeando, si es que tanto... Si es que no paran de campear, los hijos de puta. Doble kill ahí con la piña. A cascarlas todo el mundo. 29-21. Vamos, me han reventado, pero doble kill. Mira, mira, mira. Y encima el gilipollas ese, campero de mierda. Y lo he matado con el C4, tío. He hecho que reviente el C4 y lo he matado. Soy la polla, tío. Si es que de verdad. Si es que de verdad soy la polla. Mira, hasta con tacita de Knackertown, chicos. De Call of Duty Knackertown. De Black Ops 4. Yo no sé. Que no tiene agua. Que no tiene agua la shit. Mierda. Vale, vaya recuerdo el mapa con el rabo, chaval. Ya ves, ahí le he dado fuerte. Es que eso no sabe jugar tanto tiempo campeando. Ya ves, eso es que aburre, tío. Yo no sé por qué, pero a mí eso me aburre. Jugar así, sinceramente. Vale, un please. Vale, de mientras que va a iniciar la siguiente partida, que en teoría tiene que iniciar la siguiente partida, tiene que ser entre actos, a no ser que se caiga la partida, que esperemos que no. Estará ya feo, la verdad. Pues... Ah, por cierto, mañana directo, ¿eh? Pero directo de un pedazo de juego que os voy a traer al canal. Mira, me han dado un montonazo de cosas. 10 Cristo, no sé qué, no sé cuánto. Me cago en la puta, no me han dado cosas, padre. ¿Qué tal, Nao? Bienvenido. Pues mira, nivel 49. Vale. Chavales, voy a rellenar la taza un momentito. Denme un segundo, por favor. Ya estamos por aquí, chavalería.
Vale, si no comento es que porque estoy comiendo, pero sigo viendo el directo. Qué grande, ¿qué estás comiendo, War of Duty? ¿Qué comes, compañero War of Duty? Me ha preguntado mi novia ahora que quiero de cenar y le he dicho que no sé. Lo que quiera, no sé, tío. Son las 9 ya, tío. Bueno, hasta las 10 está bien. Una horita. Tío, he empezado más tarde el directo, chavales. Tengo mi excusa, ¿vale? Tengo excusa para eso. He empezado tarde el directo por el simplemente hecho de que no se me escuchaba el sonido de la consola, de la Play 4, en el programa de OBS, ¿sabes? Que es donde yo pongo aquí, bueno, aquí donde veis todas las cositas, ¿sabes? Y no se me escuchaba, tío. Digo, ¿qué puñetas pasa que no se escucha? Bueno, ¿ahora no se está escuchando? No sé. Bueno, yo... Ah, sí, se está escuchando. Vale. Me he asustado, güey. ¿Sabes? Y digo, bueno, que por cierto, mira, tenemos un panel donde empezamos. Mira, que me la ha hecho Now, por cierto, está ahí. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo. Mira qué pedazo de empezando stream. Mira, ahí tenéis puesto Rubén Owl, tanto en Instagram como en Twitter y como en TikTok, por cierto, ¿eh? A tope, ¿eh? Si es que ya soy un influencer. Tortilla de patata metida en el pan, pasado por el gris y con alioli. Me cago en mi muerto. O sea, es comida de campeones, ¿eh? Eso es comida de campeones, tío. Vale, venga, vamos para allá. Está aquí. ¿Cómo no? Vale. Mierda. A ver, no está mal, ¿eh? O sea, que la racha no está mal. Mierda. Apoyando al mejor, graciosísimo, tío. Qué guapo. Yo una pizza. Joder, tío, qué rica. Hay que comer mucho por el gato tan duro del gimnasio y el teco. Hombre, claro. Ya está poniendo las mierdas otra vez. ¿Balas el directo? ¿Va con la? No jodas. Momentito. ¿Va mejor ahora? Solamente el juego. Lo veo bien. Pues se supo. Me está dando. Hoy me está dando problemas la hija de gran puta de la. Atención. Estás aquí. Qué hijo de puta eres, tío. Qué hijo de puta eres. Es que me cago en todos tus muertos pisoteado, perro asqueroso. Judío. Ay, se me ha ido, tío. Yo lo veo bien. Vale, era porque la hueca, la capturadora se había vuelto loca. Atrás. Otra vez, tío. Canal Cristiano Búho. Es que me toca la polla, tío, de verdad, ¿eh? Es que no sabes lo que me toca los cojones. ¿Tú te crees que este tío no está ahí? Y otra vez ha sacado el gilipollas este la racha, tío. Es que me da puto coraje. Si es que no está malísimo. Lo que pasa es que el puto es un puto campero asqueroso, vaina. Porque lo es. Y ya está, tío. Si es un vaina, se dice y punto, ¿sabes? Y ya está. Me
Me voy a quedar acampando si se vaya el espectre, vamos, me la pela todo. Literalmente me la pela. Nos están defraudando. Vale, 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 están todos ahí. Marcando blancos para ataque. Cascarla, primo. Enemigo muerto en combate. En fin, la gente, tío, cómo juega. Hijo de puta eres. Ay, qué pena, tío. Youtuber favorito, búho. Youtuber streamer, además de influencia y fitness. Buenas noches, búho. ¿Qué tal, Manolo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? Tío, me voy a quedar sordo con el juego, ¿eh? Ahí está bien. Vale, muy bien. Bueno, chicos, de verdad, millones de gracias a todos los que estáis por aquí acompañándome. Guille Tante, si me estás viendo, eres un puto campero de mierda. Lo llevas ahí. Mira, se ha bugueado la mano con la empuñadura de la escopeta. ¡Viva Black Ops 3! En fin. Vale, venga, vamos allá. 28-11. Bueno, vamos mejorando. Este juego, sinceramente, juego súper mal. Porque no se me da bien los saltos. No controlo bien los saltos. Pero bueno, no está mal, la verdad. Dentro de lo que cabe, nos podemos echar un ratillo. Vale, búho, Black Ops 3 o Advanced Warfare. Advanced Warfare. Sí, Advanced Warfare. Es más, me quiero comprar, lo dije el otro día en el directo de Advanced Warfare, del... cuando hice directo de Advanced Warfare, tío. El martes, ¿no? ¿No fue el martes? Ya ni lo recuerdo, macho. Bueno, da igual. Pues quiero... quiero comprarme el Advanced Warfare de... de PlayStation 4, que tiene que estar barato, en teoría. ¿Te imaginas que me clavan ahora? Vamos a buscarlo. Hay una tienda por aquí en Sevilla, el cual te venden los juegos súper, súper baratitos, ¿sabes? Mira, si lo intercambio por otro juego, me dan tres, pues me lo dejan por 3 euritos. Y si me lo compran, y perdón, lo puedo comprar por 8 euros. No está mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Está bien, ¿no? 8 pavitos está bien. Y luego, el 8 pavos está muy bien, la verdad. Quiero comprármelo, tío, para ver cómo es el juego en PlayStation 4. Hace tiempo, ya dije que hace tiempo me lo pasó uno. Vale, pero apenas lo jugué. Y quiero traerlo en PlayStation 4 para poder jugarlo bien y disfrutarlo un poquito más. Porque en PlayStation 3 la verdad que me... le falta chicha, la verdad. Básicamente porque lo hicieron así, lo notas de... A esa tienda voy yo, búho. ¿Sí o qué? ¿A esa tienda vas tú? Yo iría a la de Nervión. ¿Eres de Sevilla, Manolo? No sabía que tú eras de Sevilla. Ah, bueno, supongo que serás de otra ciudad, ¿no? Digo yo, no sé, no creo que seas de Sevilla, ¿no? ¿Te imaginas que es de Sevilla el tío? Y también me gustaría comprarme el Ghost, también. Call of Duty Ghost. Lo que pasa es que el Ghost parece ser... Mira, te lo venden por 15 pavos, te lo compran por 3 y te lo intercambian por 5. No está mal. Llevo dos juegos así a... de PlayStation 3 que estén reventados de la vida. Y no está mal. Vamos a coger la mano a jugar un poquito. Sí, sí. Soy de Murcia. Ah, de Murcia, mira. Nunca he estado en Murcia. Pues lo dicho, tío, que...
No está mal, tío. Esos precios no están mal. Me los quiero pillar, tío, porque no sé. Interesante. Buah, por la espalda, chaval. Se buguea el sonido de... Se buguea el sonido del... Había otro, tío. Había otro allí, tío. Sí, sí, me imagino. Será una como estilo game, cosas de esas. Me parece bien. Vale, recargamos esta vaina. Está campeándome. Por la espalda. ¿Nadie? Vale, cambiando de host. ¡Ja! Nos van a echar. Tiene toda la pinta. El Ghost supongo que será, lo pillaré mucho más tarde. Y el Infinite Warfare también los quiero, tío. Quiero tener todos los Call of Duty, la verdad. Infinite Warfare. A ver, ¿a cuánto está? Uy, pues mira, intercambiamos a por 2 pavitos, ¿eh? No está mal. ¿Y el Cold War? ¿Por dónde? ¿Cuánto lo dejarán? Por 26. Bueno, no está mal de precio. Marcha de la partida. Machado de la partida. Éramos 4 o 2 o 3 personas. Qué tristeza. Me salgo de la partida y busco otra vez. Vale, Mercado Negro. Nada de movimientos bruscos. Las torretas de seguridad. Vuelve mañana. Vuelve sí, mañana. Algo que hacer. Mata contrato, consigue 500 bajas. Bueno. Vale, ya he buscado. Está destrozado, ¿eh? En este juego está en la shit. Se había ido la luz. LOL. Joder, qué mala suerte. Tiene cuidado con esas cosas, ¿eh? Con que se vaya la luz, tío. Esas cosas hacen que partan. Oye, por cierto, ¿habéis visto que han sacado la segunda peli de Venom? Tiene que estar chula. Vi la primera, la vi. Tiene que estar bastante... Ya, es que se buguea el sonido, tío. Vale, venga allí campeando. ¿Quiénes son los otros equipos? Vale. ¿Alguien me explica cómo me ha matado? HATR hostil encima. Vale. Si no hablo es porque estoy jugando a Rocket League. Paliza nos están dando, padre. Ah, que hay otro invisible, tío. Hay otro hacker. Qué guay. Qué divertido, tío. Mira la diversión de ese tío. No sabía que había hacker en este juego, ¿eh? De verdad. Lo llega a haber sabido y no juego ni de coña. Juego es peor que las Advanced Warfare de PlayStation 3. Sí, sí, 20 veces, vamos. Esto es una auténtica mierda de juego, vamos. Vamos, eso va a ser el título. No compréis Black Ops 3 de Play 4. Vale, me lo llevo yo. Y le doy en la cabeza, ¿sabes? No.
Vamos, si no se saca la nuclear. Madre mía. Qué grande eres en Roku. Con los hackers buenos ahí. Vamos, digo yo que sabrá sacar la nuclear, ¿no? Este hombre, ¿no? Imagina, no se saca ni la nuclear. Siempre he ido un paso por delante. Muy triste por su parte sería. Tengo este juego y hace que no juego 80 años. Yo eso, yo lo he dicho, yo llevaba un montonazo de tiempo sin jugar. Digo, tío, pues me apetece un Black Ops 3, tío, ¿por qué no? Digo, estoy ya un poco cansado de World War 2 y todo ese rollo. Digo, vamos a jugar un poquito de Black Ops 3. Pero vamos, nada más que termine este directo, que conste y que lo sepáis, que lo voy a borrar de mi lista de juegos, ¿vale? Que lo sepáis. O sea, de la Play 4 lo voy a borrar. A tomar por culo. Me acuerdo cuando lo pusieron gratis, creo que fue hace un año, en PlayStation Plus. Se jugaba de maravilla. Buscaba súper rápido. No había hacker. ¿Y ahora? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué está pasando, oye? ¿Qué está pasando? Increíble, de verdad. No compréis Black Ops 4. Perdón, Black Ops 3. Ahora mismo uno de los peores juegos de PlayStation 4 y PC es el Warzone. En Warzone también hay muchos hackers, porque también me estoy enterando. Hace tiempo que no he jugado a Warzone. Todavía ni he actualizado el juego, ¿sabes? Para que veáis. Este es un hijo de gran puta. ¿No te puedo denunciar? Es que me voy a tener que salir. Me encontré de como 80 jaleos por ahí. Madre mía. Me estoy dando chetar con la materia oscura y todo ese rollo, ¿sabes? Pues es que si está el tío... Es que si está el nota, no voy a jugar con el hacker, tío. Me va a tocar la polla muchas veces. No es entendible. Joder, hacker haciendo escuadrón, tío. Muy LOL, ¿eh? Demasiado LOL eso. Por cierto, chavales, hoy a las 10 y media de la noche tendréis el directo de ayer de Assassin's Creed, ¿vale? Que, bueno, que muy poca gente estuvo conmigo ayer. La verdad que fue una pena. Sé que es Assassin's Creed. Sé que no es Call of Duty. Lo entiendo bastante bien. Pero bueno, la gente que estuvo, muchísimas gracias a todos. Se está procesando todavía el vídeo. Va por un 95%. Vaya si tarda. Así que nada, nada más que a las 10 y media en teoría, 10 y media a 11 de la noche, estará publicado, ¿vale? El directo y... Lo dicho. Estará el directo subido y lo podréis ver, ¿vale? Directo 1 de Assassin's Creed Brotherhood. De... Venga, búscame otra, compañero. ¿Vale? Y bueno, pues eso, lo dicho. Que nos vamos a pasar Assassin's Creed en directo, obviamente. Y también otro juego que empezaremos mañana. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de jugarlo y empezarlo mañana. Así que, chavales, estarse atentos a las 8 o intentaré empezar mucho antes, sobre las 7 de la tarde... 8 de la tarde hora española y estaremos jugando 2 horas mínimo, ¿vale? Porque mañana es viernes, mañana tengo tiempo de sobra y lo dicho, a tope. A ver, eres mi streamer favorito, muchas gracias Maruán, tío, 100%, un hito más apoyo, buena calidad, tienes todo brujo. Bujo, eres el mejor, muchas gracias, tío, a mí me gusta mucho Assassin's Creed. ¿Sí o qué? Pero ayer no tuve tiempo de meterme, no te preocupes, ¿vale? Lo teníais resubido en mi canal de YouTube, que si por cierto no sabéis cuál es mi canal de YouTube... exclamación YouTube y ahí os va a salir mi enlace, ¿vale? Que bueno, lo dicho, le dais y os aparece dentro de mi canal de YouTube, os suscribís si queréis porque todos los directos que hago aquí en Twitch los resubo obviamente a YouTube, así que si os perdéis por algún casual, tenéis cosas que hacer, que lo entiendo, tenéis que estudiar, estar con la novia, con los amigos, con vuestros padres o jugar fútbol, pues lo entiendo perfectamente, así que pues queda resubido en mi canal de YouTube, ¿vale? Bueno, pues no busca partida el hijo de la gran puta.
Así que vamos a intentar buscarlo de otra manera, a ver si encuentra. Vamos a darle ahí golpe martillo. Es una pena que me ha buscado la partida buena y había un hacker, tío. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar de que no me putee más. Este finde no creo que pueda. Este finde no creo que pueda. Comprarme el Advanced Warfare, por ejemplo, de PlayStation 4. Pero a ver si para el finde que viene puedo. Tengo que buscar un juego que tenga de PlayStation 3 por ahí que no me valga una mierda y lo de ahí al carajo. Y que me lo dejen baratito. Y a ver si me lo compro, tío. Tengo ganas de jugarlo y probarlo. Ya me he buscado una. No somos todos completos, pero bueno. Es lo que pasa, ¿eh? Son las partidas que no son todos los jugadores completos ni nada de eso. Es flipante. Es flipante. Vale, venga, vamos allá. Va, chavales, vamos. Vamos a tope. Bueno, por cierto, estamos a 21 personas. ¿Vale? 21. No, 21 no. Bueno, a 20. Sí, 21, efectivamente. 21. Luego a 21, luego a 11, coño, ¿no? 11 como base, Hugo. No, 11 no. Estoy paranoiao. No, no, 21, 21. Mis cálculos. Mis cálculos, sí, a 21, 21. Somos 679 seguidores en Twitch. Ya mismo estamos cerca de los 700, ¿eh? Ojo al dato. Y esta partida tampoco va a empezar. Vaya fucking shit de la vida. Madre mía, la 9.25 ya los reflejos y todas esas cosas se van perdiendo, ¿sabes? Ahí en la nada van diciendo ¡ay, adiós! Madre mía. Bueno, pues otra partida que se va a caer. Me encanta. De verdad, qué auténtica mierda, ¿eh? Y me da pena por vosotros, chavales, que estáis viéndome ahí en directo y que no encuentra partida, tío. Es que de verdad me pone de mala leche. Me pone de mala leche. Este tío es el que usaba todo el rato esto, tío. La puta colmena, chaval. Qué asquerosidad. Qué asquerosidad de persona. HVK. HVK no, yo quiero la Manowar, mira. Manowar, Manowar. Da un camuflaje ardiente. Camaleón. No, ese no es feo. Vale, menos mal, ya he encontrado partida, tío. Ya he encontrado partida. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Caminito de Belén. Ole, ole, ole. ¿Cómo puedes soportar este juego? Porque ya he empezado el directo, tío, y no. Y simplemente no quiero salirme del juego ya, ¿sabéis? Y jugar a otro. Porque como ya queda poquito de directo. ¿Sabes? No quiero irme de aquí. Vale, había gente por ahí. Uy. ¡Ay! Me han matado por... Mira, se buguea el puto juego, ¿eh? Es que es flipante, tío. Hijo de puta. Un juego a ver si encuentra el armón nuevo para Play 4. Sí, lo voy a buscar. Yo creo que estará en la tienda esa. O male, vale. ¿Qué coño? Buah, tío, un coche. Me mata a mí el coche, ¿sabes? Surrealista.
Ay, por la espalda. ¿Qué tal, Sinder? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andas? Y me vas a decir, pues con las dos piernas, búho, ¿cómo voy a andar? No lo veo al otro. No lo veo, no lo veo, no sé dónde estaba. Hijo de puta, tío, que no muere el cabrón. Que tengo la VMP, que no es un, que no tengo una mierda de, no, no, que tengo una pedazo de arma. Bendito UAV. ¿Vendrán por aquí? La victoria está cerca. No se despiste. Sistema de armamento a la espera. Reaper destruido. Vale, buena. Monado, tío, no debe haber hecho eso. Estaba nervioso. Bueno, ya vamos a ganar la partida, menos mal. Una kill. Y termina la partida. 11-7, no está mal, ¿eh? Ve tú, cuando juegas con gente así, está chulo, tío, porque se juega súper bien, ¿sabes? ¿Tú has visto los zombies de los, de los vanguardia? Sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, he visto muy poco, la verdad. Tengo que ver el trailer en profundidad, sinceramente, porque no lo he visto completo. Pero sí. La próxima vez en pintan guay, la verdad, para que no vamos a engañar, pintan guay, ¿vale? Pintan bastante guay. El sábado, no sé si subirlo el sábado o el lunes, tío, la opinión del Vanguard, la verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea, aunque sé que muchos de vosotros ni lo veréis porque os sudará la polla mi opinión, pero bueno, yo lo subo. Dicen que Call of Duty ha salvado, o sea, que ha salvado Call of Duty. Lo que ha salvado Call of Duty es Call of Duty Warzone, básicamente. Warzone es el que ha salvado este año, bueno, este año y el anterior a Modern Warfare. Que Modern Warfare fue uno de los Call of Duty más vendidos, ¿eh? Que conste. Y no veas. Pero sí, la verdad que va bastante bien, no te voy a engañar, el Warzone. Lo que pasa es que ahora con el tema de los hackers, todo el mundo está criticando y quejándose de eso, tío. No sé, yo cada uno... A ver, es una putada, porque yo estaba jugando con colegas a... estaba jugando con coleguillas y todo a eso, a Warzone. Y, hostias, es una putada, ¿eh? Merecen más apoyo. Muchas gracias, Maruán, tío. Se agradece, la verdad. No bueno, vamos a engañar. Se agradecen tus palabras. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? La gente a lo mejor pues no le intereso ver, o soy aburrido para otras personas, no sé. Ya eso, cada uno... No puedo hacer nada con respecto a eso, tío. En lo alto de Nido Nani. Piripim, piripim, pipim, pim. Duelo por equipos.
Venga, vamos allá. Va a llegar a la mano, guard. Misión en marcha. Buah, demasiados impactos, tío. YouTube, el otro día bajaste 50 seguidores. ¿Que bajé 50? Sí. No sé por qué, pero me quitó suscriptores. No preguntéis el por qué. El motivo del cual me quitó suscriptores, pero... es así de interesante el tío, ¿sabes? Ay, había otro tío. A ver, vamos por aquí. Nadie. Me extraña que no. Ya sabía yo. Digo, me extrañaba a mí cosa fina que no apareciese nada por aquí. UAV aliado en camino. ¿Dónde está el hijo de puta? Te llega a matar, compi. Vamos, te llega a matar desde ahí. ¡Va, venga ya, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices, hijo de...? No quiero decir palabrotas, tío, porque estáis de vosotros delante, chavales. Sois jóvenes y alocados. Venga, uno fuera. Aunque bueno, las palabrotas también están a la orden del día en todos lados, pero bueno. Quiero decir las menos posibles, ¿sabes? Está allí campeando el Zenutrio. Ve tú. Mierda. Estoy lento de cojones, ¿eh? Hoy estoy súper lento, tío. Este juego es que la verdad que sinceramente... de los peores Call of Duty que se me da, tío. Pero de los peores, ¿eh? Es una cosa... loca, 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 loca. Está campeando el hijo de fruta, tío. Está todo el rato campeando. Eso nada, bu. Escuchamos cosas peores. Me lo imagino. Ah, sigo leyendo lo que me habéis puesto por ahí. Ay, lo voy a matar yo. Atrás. No pueden aparecer por atrás, ¿eh? Ah, pues no, me voy a dejar por mentiroso. Ah, menos mal que no ha sacado la guadaña, tío. Menos mal que no ha sacado la guadaña. Hombre, pero siempre es bueno no decir palabrotas, ¿sabes? Intentar decir las menos posibles, ¿sabes? Robot neutralizado. Pero, tío, que tengo la mano guard, ¿sabes? Que no tengo un corcho de pan ni polla, tío. Estas containers, tío. No, si el pavo ese es mucho... el psicosis ese más raro me mata a mí mejor que yo, ¿sabes? No sin sentido. Ah, no, asistencia. Ya, que lleven las asistencias por mí, papá. ¿No llegas a morir? Ah, ahí, tío. Estaba el otro. ¡Estaba el otro! Ah. Venga, va, va, chavales, se puede. Se pueden tocar las pelotas aquí. Pero ¿cómo me vas a matar con pistola, tío? Es que me cago en todos tus... Pero, tío, ¿cómo mata a ese hombre con pistola? ¿Qué pistola llevas? Pues nada. UAV hostil avistado. Pues nada. Anda, primo. Vaya tiro en la cabeza te he pegado, chaval. Eso es porque te ha gustado el Zagatruk Tegui. Pesado eres, hijo.
Pero cuánta gente hay aquí, tío. No, pues nada, me voy. Me voy, padre. Hay más gente aquí que en la guerra. Ojo. Ataque relámpago a la espera. Demasiado, amigo, padre. Fuera, búho, fuera, fuera, fuera de aquí. Vamos. Qué pena que me vaya a sacar la racha. Bueno, que no es seguro 100% que me saque la racha. Uy, mi Talon, que me ha salvado la vida. Fuck damn, son. Hostia, la mina. Se han cargado la... ¡Oh! Eso era para sacar la esta, tío. La guadaña. Y menuda guadaña. Menuda guadaña me hubiese sacado, padre. Este de en medio, gilipollas. Vale, está bien. Ha servido de algo la guadaña. 3 kills y termina la partida, chicos. Bueno, por lo menos me saca la rachita, tío. Una partida buena de 300 par... Ah, que había uno de ahí. No me he dado ni cuenta. No me he dado ni cuenta. Va, termina la partida 29-15, no está mal. Por lo menos quedamos positivos, que es importante, ¿vale? A ver. Tienes un lanzacorcho, sí, totalmente. ¿Cómo te va, búho? ¿Qué tal? Pues qué gran juegazo. Pues bien, tío, aquí disfrutando, echando ratillo. Bien, echando el jueves, porque mañana es San Viernes. Sí. Menos mal que ganas tenía, por Dios. Vale, voy a seguir leyendo que me habéis hablado por ahí. YouTube, el otro día bajaste 50 seguidores. Si supera lo que lleva Hugo creando contenido, te asusta. La verdad es que sí merece muchísimo más apoyo. Buah, pues llevo creando contenido desde hace 5 años, creo, si no me equivoco, ¿eh? No sé cuántos vídeos habrá en mi canal. No tengo ni idea. Pero tiene que haber unos poquillos. España. Claro que sí, joder. ¿Quién? El que haya dicho España es el puto amo. Pues no sé cuántos habrá por aquí. No sé, tío. No sé cuántos vídeos me pone aquí. Entre vídeos y directos. Buah, pues una locura. Aburrido dice, sí, es súper gracioso. Yo lo conocí hace unos 2 o 3 años en un directo de Black Ops 2. Mucha gente me conoció por Black Ops 2. Ay, qué pena, se ha caído la partida. Venga, vamos a buscar otra partida. Cuenta con finca seguidores en TikTok y me la bloquean. LOL, con 100.000. Con 100.000 seguidores y te han bloqueado. Te han bloqueado la cuenta, tío. No, se pueden hacer clips si eres... Ay, me saldrá el nombre. Bueno, cuando lo diga me acordaré. Si eres moderador. Oye, ¿habéis visto el tema de Mundial de Globos organizado por Ibai y Piqué? ¿De qué se trata eso? ¿De qué trata esa cosa? No entiendo. No entiendo el... O sea, LOL. ¿En serio? ¿Qué es que no caiga el globo? Hostia, tío. Lo estoy flipando. Hacker a la vista, no jodas, tío. Bueno, digo, vamos a jugar con el Nota, tío. Es que ya mismo me voy a terminar el directo, ¿sabes? No quiero...
No, yo me he enterado porque me lo han dicho mis colegas en el grupo de WhatsApp. Dice, tío, ¿habéis visto el mundial? No sé qué. Digo, ¿qué mundial, tío? Y se la ha hecho Ibai con Gerard Piqué y tal. Y me he quedado así, me he quedado todo rayado. Digo, ¿qué dices, tío? Y efectivamente, es un mundial de globos, tío. Madre mía. Se fue, tranqui. Ah, vale, se ha ido, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien, me congratula eso. Teo. Se llama ese chico. El Gatillito Junior. Uf, ese nombre es poderoso, ¿eh? El Gatillito Junior. Madre de mi vida. Dime. Duelo por equipos. ¿Ya? ¿Puño ya es eso? Tiene que duchar, ¿no? Tiene que duchar todo. Duchete, cuando te duchen. Cenamo, ¿vale? Ojo, la jefa de la casa está ahí. La tiene que escuchar. Venga, vamos a jugar, chicos. Así que bueno, vamos a estar más tiempo porque... Mira. La jefa está ahí, tío. Se ha abierto la puerta, tío, y viene todo el olor a la comida. Que bien huele, pare. Huele a cebolla frita o algo de eso, ¿eh? Ojo, que mi olfato no... Fía inmortal, me mata en la cabeza. Grande. Ahora que ha abierto la puerta, tengo más hambre que su puta gana. Bueno, pues nada, tío. Me encanta. Si os dais cuenta, apenas vuelo, ¿sabes? Va por la espalda, tío. Oye, tío, que no. Uy, cuidado que la jefa te tira la chancla. La espargata, ¿no? Joder, Dios. ¿Tienes la XMC? No. No tengo apenas armas aquí. Hola, compi. Ya sé, yo digo, ¿no se ha dado la vuelta el hombre? Y es extraño. En medio hay un nota. Y me mata, tío. Erradicado. Ay, qué pena. Enemigo muerto en combate. Ay, arriba otro, tío. Madre mía, tiene dos play 3, pero rota, tío. Sí, he cogido esta. Ah, mira, ya está otra vez el hacker. Ya esta vez está el puñetero hacker, tío, de los cojones, macho. Está en mi equipo ahora, tío. Qué pesado de gente, tío. Flaco 2 era muy viciado y pues se lo tienen, pero no sé por qué. Pues ni idea, tío. A ver, seguramente puede ser que haya quemado el lector. Ah, ya había otro ahí. Mierda. Era la Lee y la FAL, compatible con juegos de Play 2. La Slim también... no, compatible con Play 2, ¿no? La Slim sí es compatible con juegos de Play 2. De Play 1, perdón. Hostia, tío. Madre mía. Spam a la vista.
¿Qué pistola hay? ¿Tiene? Vaya, había otro tío. Sí, sigue siendo gratis. Sigue siendo gratis, pero ya no puedes comprar cosas por internet, por la PlayStation Store. Lo han quitado hace poquito. Ay, qué pena. Bueno, por lo menos me lo han matado. He hecho un prefire. Guay, guay. Así que chachi. Chachi piruleta. Pues tío, la verdad que sinceramente no me esperaba yo que este Call of Duty estuviese así de estropeado, ¿eh? Me ha sorprendido, pero para mal. Y ese puto del cabrón ese. ¿Están ahí? Buah, tío, y fallo 300 balas, tío. La aturdidora perfecta. Sí se puede, búho. El que se puede. Coño. Ojo. Me lo llevo yo. Granada, corran. UAV destruido. No, estaba ahí, qué hijo de puta. Vamos allá. What, tío. ¿Pero qué dices, tío? Yo no sé cómo este juego ha podido ser tan famoso, tío, la verdad. No me lo explico. No me explico cómo este juego ha podido llegar a tanto, tío. Tampoco era para tanto. ¿Cómo dices que este está estropeado? Ah, este Call of Duty está destrozado, tío. Este Call of Duty no... Hay mala conexión. Ay, qué pena. Hay mala conexión. Hay hackers. Tengo un hacker en mi partida, ¿sabes? Y... ¿Dónde está? No me quiero asomar mucho, pero me van a matar seguramente. Ay, qué pena. He estado lento, tío. Este juego es que de verdad. Bueno, 89-86, vamos. Están contra la pared. Aprovechen la ventaja. Ataque relámpago hostil activo. Buah, se puede hacer mucho, soy. Se aproxima un ataque relámpago. Vale. Prestigio 2 hoy, por cierto. Tengo atrás a uno. Unidad de asalto abatida. Uy, casi. Objetivos asegurados, CDP. Tiene 94 el hacker, tío. Se ha cargado mucho. Bueno, me he hecho 31 kills, ¿eh? No está mal. Unidad de asalto.
asalto abatida. Pero yo veo que este Call of Duty para mí no es uno de los mejores, tío. Hay mucha gente que pone este Call of Duty como uno de los más top, ¿sabes? Y para mí no es. Sinceramente. Pero bueno, para gustos colores, obviamente, ¿no? Eso está clarísimo. Vale, pues 6 minutos para que termine. Bueno, para que sean las 10 de la noche. Estaremos un ratito más. Y a tope. Yo lo que me faltaba, tío. El mundial de globos, tío. Es que de verdad ya. El Ibai Llanos, este se está pasando el puto juego, el cabrón. Pa, pa, para, pa. Ah, por cierto, ya han metido el anti-cheat, ¿no? En Warzone. Interesante. Es el Black Ops 2. Ay, que no lo he leído, perdón. Para mi gusto es el Black Ops 2, pero porque fue el que más me le vicié. Lo que hacen por ganar pasta. Ya ves, tío. El Modern Warfare 3 hubo una partida que el bro lanzaba granadas tras granada infinita. Y no, igual donde estábamos. Que la granada se mataba al equipo entero y tenía vida infinita. Madre mía. Era en PS3, madre mía. Hubo para acabar directo a un bailecito sensual para todos. Que haga un bailecito sensual, seréis cabrones. Un bailecito sensual, tío. Yo no puedo hacer eso, hombre. Por cierto, chicos, voy a hacer una encuesta mañana, supongo que haré una encuesta en mi canal de YouTube, ¿vale? Ya sabéis, en el apartado comunidad, el cual creo que queréis que quiero que votéis, ¿vale? Por el tema de que si queréis un vídeo de Halloween, especial Halloween, con mi novia. Yo le he dicho que tiene que hacerlo, pero si no hay votos, pues no será, ¿vale? Jugando a un juego de miedo, obviamente. Así que, bueno, pues ya sabéis, ahí darle al sí a la encuesta. Hace muchos años. Sí, sí, claro. Yo me acuerdo de esa época también de Modern Warfare 3. Es que los Call of Duty antiguos de PlayStation 3 no se pueden jugar apenas, ¿eh? El único creo que se puede jugar es el Black Ops 2. ¿Subirás algún Silent Hill? Yes. Yes, 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 chaval. Yes. Me encanta la saga Silent Hill. Y no tengo ninguno. Solamente me he pasado el 1. Y hace muchísimo tiempo es el de PlayStation, el de PSP, perdón. Y ahora los voy a subir todos, o todos los que yo pueda, ¿vale? Los voy a subir aquí a mi canal de Twitch. Y obviamente se quedan resubidos en YouTube. Bueno, pues me tengo que ir, que voy a repetir una cosa del bachiller, suerte búho, y que la jefa no te mate. No, hombre, no. Voy a echar un par de partidas y terminaremos aquí el directito, ¿vale? Para que no sea tan tarde, tío. Porque si no, vamos a jugar HVK. Venga, vamos allá. El 1, el 1 y el 2. Jugaré el 1, el 2, todos los que pueda. ¿Dónde está? Vale. Es que es un nutrio, ¿no? Hijo de puta. Aquí no hay nadie, ¿no? Oh, mi primer combo fue el Road to Victory de la PSP. ¡Guau! ¡Wow! Yo también, tío. Yo también. Súper tocado, tío. No sé dónde están las notas ahora. UAV aliado en camino. Vale.
Vamos a ir por aquí. Revisión a medio camino del UAV completada. Ay, por la espalda, tío. Empieza por el 1 hasta el downpour, que es el último. El mío fue el 1 de PS2. Lo que pasa es que yo no sé si estarán en PC esos juegos, que yo creo que sí. Lo había escuchado, ¿eh? No me... Se aproxima un Hellstorm aliado. Nadie por ahí. No hay nadie aquí, tío. Vale. No, hombre, no. Qué pena. Ay, mierda, tío. Estaba mirando el chat, coño. UAV hostil avistado. A los dos a cargar, cabrón. Sí. Se ha cargado a los dos, tío. Enemigos destruidos. Nadie por allí. Ahí tienen que venir gente, creo. Joder, por la espalda, tío. Tío, tienen que venirme por aquí los notas, pero... He estado lento. Ay, qué pena. ¿Se ha cargado el nota ese? A ver si va a venir otro por ahí. Este tío es bueno. Tío, de verdad. Es que lo... ¿Te has fijado? Ha pasado el nota por al lado. Y le da el micrófono. Ha pasado el nota por al lado y se la ha pelado, literalmente. Vale, chavales, pues creo que esta va a ser mi última partida, ¿vale? Del directo. Y aquí vamos a cortar. Hostia, por la espalda, tío. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Y ese hombre? Ah, venía de la... No lo he visto, tío. El Sile es el 1 y el 2. El 3 y el 4 son emuladores. El 1 es... El 1 y el 2 lo tengo yo. Lo puedo tener. Lo tengo yo en PlayStation, ¿vale? No tengo problema para eso. El 3 y el 4 es un emulador de PS2. Y el Homecoming en después se pueden conseguir piratas en Google y de PSP y Center Memory. Joder, te sabes toda la saga de Silent Hill, ¿no? Vale. Go. Buena esa. Hijo de puta, tío. Tremendo los emuladores estos son de personal. PSX y de PSP, PSP. Vale, usaré seguramente el de PSD2 ese. Tiene buena pinta. Vale, buena. Paquete de ayuda hostil encima. UAV hostil encima.
¿Te la ha matado? Se va para adentro, ¿eh? Atención, se aproxima un dron. Vale, buena. Sí, me mata. El enemigo ha destruido su UAV. Vale, ¿dónde están? Ataque relámpago esperando coordenadas. No, atrás. Atrás. Atrás, tío. Campero. ¡Hala! Vaya francazo, chaval. Y el de PSP, el PP SSPP. Vale. Ese a lo mejor no lo... No sé si lo utilizaré o no. ¡Ay! ¡Jolines, tío! En serio. Vale, chaval, le falta un minutito para que termine la partida. Y aquí lo vamos a dejar. ¿Será en YouTube? Aquí, aquí, aquí. Todos los directos van a estar aquí, menos... Bueno, todos los directos básicamente serán aquí y estarán resubidos en YouTube. Por si alguien se la ha perdido y tal. Estamos ganando el combate. Vale. Vale, me estaba disparando otro tío, tío. Seguirá campeando ahí seguramente. Es muy curioso el tío, me mata y no se mueve de ahí, ¿sabes? Solo quedan unos segundos, consíganlo. Uy, casi, chaval. Vale, chavales, pues termina aquí la partida. La verdad que muchísimas gracias a todos por acompañarme en este directo. De verdad, se agradece muchísimo, como siempre. Millones de gracias por el apoyo incondicional. Queda otro. Termina la partida, chavales. 41-17. De verdad, millones de gracias. Thank you very much por todo. De verdad, mañana directazo de un pedazo de juego. 5 estrellas aquí en mi canal de Twitch, como siempre. Y nada, chavales, de verdad. Besos a todos. Hasta mañana, Pri. Nos vemos mañana, Jesús. Y hasta la próxima. Un anuncio aquí de fácil. Y besitos a todos. Chao, chao. Os espero mañana, ¿eh? Os espero mañana, chavales. Os espero mañana con el pedazo de juego 5 estrellas. Adiós. Hasta mañana, chicos. Maruán, Jesús, Sainz de Stoker. Besos. Besos, besos, besos.